En la Florida, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para ayudar a los damnificados por el huracán Ian y restaurar la infraestructura, aún hay familias hispanas que no tienen agua, no tienen electricidad. Y en algunos lugares, que están en ruinas en este momento, se han reportado casos de saqueos que la policía obviamente quiere evitar a toda costa. Marlene Guzmán visitó una comunidad latina en la Pine Island, Florida. Esta es su historia para ustedes. Pasó la tormenta, pero la calma parece no llegar para esta familia mexicana que lleva días sin agua potable ni electricidad. Suministros sumamente críticos, especialmente para su hijo discapacitado de 20 años. Para cocinar más que todo para él, porque pues uno se la aguanta, pero mi hijo tiene que comer, mis hijos. Por fortuna ya lograron reparar los daños que sufrió su vivienda, pero ahora es otra la cuestión que los tienen tranquilos. Tengo que cocinar a mi hijo algo especial y ahora las cosas nos están robando, los tanques de gas. Muy preocupados de que no tenemos en qué cocinar. Con la reconstrucción del puente ya es posible el acceso a Boquilia, una pequeña región de Pine Island. Esta comunidad mayormente latina hoy recibió la visita del teniente Bueno, quien asegura estar al tanto de los saqueos. Es lo último que necesitan estas familias, que se aprovechen de ellos. Tenemos cero tolerancia con los ladrones, por eso tenemos más presencia aquí tratando de prevenir este tipo de comportamientos. A pesar de llevar más de una semana viviendo bajo condiciones bastante complicadas, aquí se respira un espíritu de generosidad y agradecimiento. Ay, de maravilla. Y con vida, que es lo principal. Por aire y por tierra, organizaciones, agencias estatales y federales siguen inundando de apoyo con diferentes recursos de primera necesidad a residentes de la costa suroeste de la Florida. Con toda la ayuda que han mandado, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Dios y con todos los que nos están ayudando, más que nada. En Pine Island, Florida, Marlene Guzmán, Univisión.